Dominada por pseudo vanguardias y sin confrontación entre artistas veteranos y principiantes, la Bienal Lagner y Sainz es uno de los pocos eventos que permiten aún la confrontación visual y de ideas estéticas en Costa Rica. La mayoría de los participantes en esta exhibición se niegan a la verdadera innovación plástica, huyen de su responsabilidad social y política, refugiándose en un culto sin sentido a la puerilidad. Su renuncia se evidencia en el retorno a las tradiciones plásticas que los historiadores de arte designan como fobismo y expresionismo, pero que a menudo malentienden haciéndose eco de aspectos meramente formales en el hecho creativo. Muchos de los artistas que han concurrido a esta exhibición pretenden ser neos, neofigurativos, neoexpresionistas, neodadás, y en realidad no tienen nada de nuevo. Lo que han hecho básicamente es tomar y algunas veces hasta plagiar ciertos anacronismos a los cuales se acercan nostálgicamente sin conocerlos en su totalidad, produciendo una obra descontextualizada y por lo tanto convirtiendo su pretendida vanguardia en pueril, en algo no contemporáneo, aunque lo sea temporalmente. El arte contemporáneo está en una crisis de identidad que no escapa a la Bienal Lagner y Sainz. Los premios en las Bienales de Venecia y Sao Paulo fueron este año respectivamente a lo pretencioso, repetitivo y kitsch de Jenny Holzer y al culto ecologista y kitsch de Martin Purgier. Ambas tienen en común el haber premiado la obra basados en el mercado y la moda. La cuarta edición de la Bienal Nacional aporta como agravante el ofrecer obra que en su mayoría fue hecha para concursar y no como resultado de un proceso creativo y disciplinado. Las cinco menciones y el premio único corresponden a obras en su mayoría desconectadas de la realidad. Son, en mi opinión, retomas de viejas olas y vanguardias típicas de los 60s. El número de concurrentes a la Bienal aumentó hasta duplicar el número de participaciones, pero paralelamente la calidad ha disminuido. En la cuarta Bienal se han otorgado cinco menciones honoríficas, que por ser muchas debilitan otras con merecimiento. El jurado nunca fundamentó, externalizando su criterio, la aseveración de que la oferta visual en la Bienal fue de calidad y de primer mundo. Más bien su fallo, así como sus declaraciones públicas, dejan inferir que sus decisiones fueron basadas en el gusto personal, perdiéndose la oportunidad así de confrontar criterios y enriquecer el entorno cultural. Este jurado, no los organizadores de la Bienal, temerariamente afirma que el estado actual de la pintura costarricense se podía medir con base en lo presentado en la Bienal. La Bienal es solo un microcosmos en el arte costarricense, por lo tanto, tan solo indicador y no representativo de lo que pasa en el arte nacional. Asimismo, un jurado se dejó decir que nuestro arte es con esta Bienal de primer mundo, reiterando así categorías de colonialismo cultural. El arte mayor se encuentra en todas partes del mundo, no solo en las metrópolis, debemos precisar. Suponer lo contrario es negar la capacidad creativa y la disciplina de oficio al artista de naciones no desarrolladas en lo económico. En esta Bienal el jurado dio menciones a obras de gran formato y en su mayoría de llamativo chafarrinón, es decir, superficies deslucidas con manchas o borrones, coloristas en unos casos y de tonos mates en otros, que representan torsos supuestamente femeninos en una cadena opresiva de enajenación como en Marjorie Ávila, signos símbolos primitivos con acabados metálicos en Fabio Herrera y con colores fuertes y orgánicos a lo Rufino Tamayo en Rodrigo Brenes. Otra depositaria de mención fue Florencia Urbina, cuya obra no es pintura, sino gráfica de lo contingente, coloreada. Los personajes del presente asuman con obviedad en sus representaciones casi pop y televisivas. Rodolfo Stanley sigue en la lista con su segunda mención en una Bienal y con su serie sobre el redescubrimiento de América, sin saber nosotros aún quién descubre a quién. La temática de los obispos, ya explorada sucesivamente por Rafael Coronel, Lola y Rafa Fernández, encuentra en Stanley a un pintor que ha mejorado técnicamente, pero que ha llegado tarde al mundo de las ideas y los conceptos propios. Excepción merece hacerse con Gioconda Rojas, que se emparenta con el uso del sueño de la niñez a través de estilos en boga en los Estados Unidos durante los 70s. Rojas resuelve con limpieza técnica y cierto candor que promete continuidad y superación. Su obra consiste de ilustraciones del pensamiento, preocupados con la memoria y el tiempo. Finalmente, el gran premio ha recaído en un joven cuya obra se nutre temáticamente de la vivencia limonense y cuya paleta es calentada por el trópico. Leonel González vierte cierto desprecio por el arte al atender a la práctica de pintar según el espíritu de la época, Zeitgeist, término acuñado por el neoexpresionista berlinés Salomé
que implica un estrecho nexo con el mercado y la moda y que se manifiesta en sus tres telas como anacronismo, silencio ante la verdadera creación y gratuita violencia colórica, mísero signo de una época que parece agotarse en grotescos espectáculos multicolores. Con una paleta abigarrada de pigmentos que al yuxtaponerse y mezclarse se ensucian, descarga sobre la superficie con un supuesto sentido terapéutico deformaciones alejadas de la inteligencia y la sensibilidad. No podemos emparentar su obra El tren de las 12 del día con el feísmo de Goya, pues carece de su expresión dramática y social, ni con el fobismo de Matisse o Derain, ya que la violencia formal y cromática derivada de un conocimiento plástico está ausente en Lionel. En cierta forma es como si estuviéramos ante un pintor que hace academia con el fobismo y el expresionismo, sin aportar su solución personal, antes bien, la pincelada suelta, la ausencia de ilusiones ópticas como la perspectiva, el dinamismo compositivo, son recursos que emplea pero casi siempre con magros resultados. Sus fondos azules dominantes y sus siluetas negras en posiciones laxativas, paseados de significado por el efectismo, son juegos colóricos que con oportunidad y poesía empleó ya el mexicano Alejandro Colunga o el dominicano Cándido Vidó, y con atavismo mágico décadas atrás los nativos afrocaribeños de Haití, Brasil y Cuba. La Bienal Lagner y Sainz logra en su cuarta edición una suerte de apoteosis cuantitativa e informa sobre la emergencia local de un nuevo lenguaje artístico internacional basado en lo barato, lo feo, el simulacro irónico de complejidad y la pretensión de hacer obras ambiguas con significado artístico en trabajos cuyas implicaciones son dolorosamente obvias. La cuarta Bienal Lagner y Sainz ha confirmado que ha habido un aumento cuantitativo en términos de obra, pero no así de calidad. Es hora de entrar en una seria revisión en este aspecto y ya no preocuparnos tanto de cuántos artistas hay en Costa Rica, pero cuántos de ellos realmente pueden aportar con autenticidad y no simplemente con versiones pueriles o copias de la transvanguardia o el postmodernismo. Es hora de desarrollar nuestra propia vanguardia a partir de un proceso en el cual el artista esté involucrado ampliamente y no solamente siga las tendencias de la moda y el mercado. Juan Carlos Flores, TV6 Noticias, Plaza de la Cultura.